Buenas, ¿cómo andan? Tanto tiempo sin aparecer por acá. Bueno, literal que no estuve blogueando nada porque realmente siento que no sé qué grabarles, qué mostrarles y por ahí lo que hago ya todos los días ya conocen, ya lo vieron en mis vlogs. Y sí, como que estoy sin ideas para grabar. Solo ahora tengo para grabar, digamos. Ay, se me fue. El lavado de brochas que tengo que lavar urgente. Y de paso podría hacer un TikTok, cómo grabarlo, ya que me abrí esta cuenta de TikTok también. Mostrarles acá, subir a short para tener otro videito más por ahí. Así que sí, hoy estamos a sábado. Voy a ir a de mi viejo un poco el finde, que hace un montón no voy. Y nada, ya estoy despierta a las 8. Acá me ven con mi pulserita firme, con la inicial, súper feliz, enamorado. Cumplimos 6 meses el 13. Y nada, re bien, súper feliz. Ya nos vemos la hora de vernos de nuevo y para siempre. Así que sí. Eso, las novedades, todo más que perfecto. Y también me pasa como que no encontré ningún curso, nada, como que me llame la atención de anotarme. Y eso también como que estoy muy feliz, muy enamorada, muy en la nube, pero como media desgana por el lado de no sentirme tan productiva como por ahí otros años. De que hacía los cursos, de que me anotaba y todo. Volví a baile gracias a mi compañero. Arranqué el 1 de marzo, va el viernes porque dio la profunda clase y nada, ya arranqué ahí. Con todo, estoy súper feliz, activa, bailando, entrenando. Porque entre el medio de las clases siempre ponen un tema que hacemos piernas, brazos. Y ahí como que entrenás, como si fuera a hacer gimnasio, pero con música. Eso me gusta más que es zumba, más que ir a un gimnasio por ahí. Así que sí, esas son las novedades. Puede mitad de año por ahí haya algún curso que me interese y me anote, como hice el año pasado, que eran cuatrimestrales algunos, pero nada. No quiero tomarme tampoco un año sabático. O por ahí sí, y meterle obviamente a full al canal. Pero sí, esas son como mi actualización del día. También ando publicando un par de cosas que no uso, como para generar un poco de dinero también extra. Vendí solo una cosa, de todo lo que publiqué, una sola cosa vendí. Pero nada, sigo publicando y me consultan, sí, por precio, pero nada, queda como ahí en espera. Y nada, eso. Así que bueno, esas son las novedades. Y de paso les cuento que nada, llevo los esmaltes de Charles Lemil para hacerle semi a mi hermana. Así que acá llevo toda la cajita a ver cuál. Estoy enfocando re mal. La falta de costumbre de grabar, ¿ven? Ya me olvidaba, tiene unos colores preciosos. Yo les hice un video con el haul de Mercado Libre cuando mi viejo me regaló todo. Miren este colorcito precioso. Este verde es una bomba. Una bomba es mal. Este salmoncito también. Muy bonito. Bueno, este violeta, infaltable un rojo también, este naranja flúor bien veraniego. Nada, llevo ahí un par, va, toda la cajita. Siempre me pide para que se las haga. Así que nada, me hago un poco de plata ahí también. Ahí está azul con brillos, un negro infaltable. Así que nada, llevo ahí y este rosita fucsia. Ahí llevo obviamente
la cabina y todos los pasos previos a esmaltar. Así que nada, seguramente también les grabé un poquito, aunque ya les grabé también en un video, así que es como de lo mismo. Pero bueno, si no, tampoco no sé qué poder grabarles, pero si hoy o mañana ya toca lavar brochas, sí o sí, porque tienen una mugre tremendo. Y me voy a guardar, que me está olvidando, el palito Sergi que me regaló mi novio, que me encanta, y nada, eso. Y también estaba averiguando para... Le estoy haciendo todo un update de mi vida, unas novedades. Quería empezar por catálogo, pero la verdad están por las nubes. Por las nubes todos los catálogos, y estando como está la situación actual de la Argentina, la gente no va a invertir en maquillaje. Ahora piensan comer o vestirse y nada. O pagar el alquiler o comer. Así que nada, está viendo ahí eso, evaluar eso. También por Instagram, que me saltan un montón de publicidades para emprender, y la mayoría son con inversión. Solo vi un par que me convencen, que es con mínimo de 5.000 pesos y te llevan todo el kit a tu casa. Y bueno, estoy en búsqueda, buceando ahí todas las posibilidades, las posibles posibilidades, para nada, para generar un poco de ingreso de money a mi vida. Así que sí, eso. Buenas, bueno, ¿cómo andan? Buen domingo. Hoy vamos a comer asadito y nada, voy a cortar un poco de ajo para hacer tipo mejorito y agregarle condimento, ají morito. Así que va. Bueno, vamos a poner acá, ahí, sin hacer el chastre. Algo así quedó, me encanta. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, ya hace un ratito terminamos de comer, lavé todo. Me clavé ahí la vincha, porque encima no me puedo comprar los invisibles, los pierdo. Y me quedó uno solo, así que nada, me quedó ahí el flequillo medio para otro lado y nada. Me clavé ahí la vincha, ya lavé todo y en un ratito seguro me meta a la... Buenas, ¿cómo andan? Espero que bien. Hoy estamos ya a lunes, comenzando nueva semanita. Espero que estén muy bien. Y sí, estoy hablando un poquito porque la verdad estaba sin ideas, no sabía qué grabar. Me pidieron como videito de limpieza y sí, la verdad que le hace falta limpiar un poco a mi pieza.
capaz hago un par de cambios de molde lugar. Así que nada, seguramente me acompañen. Recién puse la pava, así que ahora ganó unos matecitos y ya a las 11 pasa el colectivo. Me tengo que poner las pulseritas y nada, seguro lave acá ahora los platos, tomé unos mates y eso. Así que hoy a la tarde ya tengo baile, que arranqué en marzo gracias a mi compañero que me apoya y nada, eso es un amor. Y sí, todo súper bien, hoy hacemos videollamadas, mañana también. Y sí, esas son las novedades. Volví a bloguear después de unos días sin saber qué bloguear, como que estaba vacía de ideas. Y miren quién está acá. Tobías, hola. Hola, Tobías. Hola, mamá. Mi vida, está mirando el paisaje. Está súper nublado, mal. Súper, súper. Espero que me deje llegar el día. Bueno, así está la pieza actualmente. Tenía ganas como de cambiar un poco las cosas del lugar, un poquito, o la cama poniendo de ese lado, o de aquel, el escritorio para acá, así que nada, quería hacer un poquito de cambio de lugar y obvio les mostraré todo, todo. Al final no lavé las brochas, tienen una mugre. Había llevado mi huevito que me compré, creo que el año pasado en el bazar chino. 200 pesos me había salido. No, no, no. Siempre le tuve ganas a este productito que lo veía en videos o en Instagram ni nada. Al fin lo tengo. Aparte guardo con la cajita, queda re lindo ahí. Y nada, tenía que lavar eso. Miren esta cochinada. No, no, no. No sigan el ejemplo mío. Dios. Y me olvido de probar este productito. Así que sí o sí, prometo, palabra, que en la semana grabo videito y capaz algún TikTok o algo, si me sale, para grabar esto. La reseña de este productito. Y nada, como siempre llevo maquillaje que no uso, pero siempre guardo. Esta también está re cochinota. Mal. Tengo que guardar todo. Y este bolsito amo, amo, amo. Me tendría que comprar un rímel y un polvo compacto que no tengo. Ah, no, chequeate este cafezuli. Miren esa espuma, por favor. No, no, no. Alto café con leche. Como saben, bueno, voy a merendar. Alto café, esa espumita. No, no, no. Bueno, como saben, volví a baile gracias a mi compañero.
En marzo arranqué y nada, mortal la clase de hoy. Nos dio con todo, hicimos piernas, todo, todo, todo. Y miren, me tomé un montón de agua y aprovecho a tomar agua porque si no, como que no tengo la costumbre ni el hábito de tomar agua. Entonces, los 3 días de semana que voy, me meto a full con el agua. Vale la redundancia. Y sí, les estuve blogueando bastante. Capaz mañana blogueo un poquito más y ya cierro este blog de estos días conmigo, como para que estén al tanto un poco de mis días, de cómo van mis días. Así que nada, ya extrañaba bloguear, pero la verdad era esa, que no sabía bien qué mostrarles y nada. Pero bueno, volviendo con los blogs. Bueno, disculpen estas fachas. Pasa que me puse a acomodar un poco la pieza porque quería como cambiar los moldes de lugar. Ya me estaba aburriendo donde estaba la cama y todo. Así que miren cómo quedó. Miren, la cama quedó ahí. Puse cerca del alargue, digamos, de las tomas. Y atrás puse las valijas. Y de este lado el escritorio con la mesita de luz que uso como si fuera mesita de luz. Pero sí, igual tengo que mudar todo, doblar la ropa, porque ya es un desastre, literal. Bueno, ahí acomodé más o menos el palito de cepillo, así que vamos a acomodar todo y doblar, porque es un desastre, literal. Esto lo cuento. Pijama largo. Bueno, me han pedido recetas o comidas de día a día, así que nada, ya puse la olla a hervir y puse arroz, así que arroz con queso, y voy a hacerme huevo frito, así que nada. Miércoles lluvioso y amerita limpieza. Así que sí, les estoy blogueando.
también este espejo, Olis, no miren mis fachas. Le toca limpieza urgente. Algo así quedó mucho mejor. Me encanta cómo queda así. Puse colchón ahí abajo. La varija esta que acá tengo toda ropa de invierno. Ahí. Y la otra valija acá. Mira, me queda lavar las brochas todavía. Acá unas remeritas de zumba que estuve sacando para variar un poco. Y me queda acomodar esta parte. Y poner a lavar este bolso. Miren, qué cochinada. Así que sí, me queda esta partecita y ya. Y ya finish. Escuchen la lluvia de fondo. No. Tremendo. Estoy haciendo el mejunje para las milanesas. 3 huevos, orégano, pimienta, ajito, sal y nada. Ahora voy a poner las milanesas y un poquito en la heladera. Así se va concentrando el sabor. Ahí. Tuki. Tuki. Tuki y tuki. Ahí está. Perfecto.